Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Hola, felicidades. Muchas gracias. Gracias por sus saludos ahí en el grupo, ¿verdad? Y pues bueno, estamos así un poco pensativos. ¿Cómo están ustedes con esto de la lluvia? ¿Qué barbaridad de agua la que ha caído hoy? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias, Josué. Ok, dice Josué que en Usulután no ha llovido. Pues qué bueno, ¿verdad? Para los que vivimos acá en San Salvador, Dios mío, ha caído tanta agua. A mí realmente se me metió un poquito de agua a la casa, ¿verdad? Y fíjense que casualmente el año pasado fue terrible. Yo igual tenía un grupo por la noche para dar clases y tuvimos que suspenderla porque el año pasado me fue de lo peor, ¿verdad? De lo más horrible. Y justamente en el Día del Maestro, ¿verdad? Así que, pero gracias a Dios, ahora fue menos y gracias a Dios que estamos acá y espero que ustedes pues estén bien, ¿verdad? Que sus ahí por su zona, pues las cosas no estén tan mal. Dice Silvia que en el Amatillo llovió bien fuerte hace unos minutos, se calmó, sí. Buenas noches, Silvia. Sí, lastimosamente, pues ha llovido bastante y según las noticias, pues va a seguir lloviendo más noches. Así es de que si tienen, pues, ahí algo pendiente que arreglar, pues tenemos que hacerlo para resguardar la vida. Y primero Dios, que estemos siempre bien, ¿verdad? Buenas noches, Telma. Muy bien, ya estamos en este día que es el último día de la sesión. Qué bueno que han sido constantes, ¿verdad? Algunos quizás se les ha dificultado un poco por cuestiones laborales o algunas cosas que no están en nuestras manos, a veces se salen de control. Pero qué bueno que por lo menos a esta hora estamos 13 participantes, estamos a las 8 y 3 y vamos a iniciar con el último tema del nivel básico de Excel. Buenas noches, Yesenia. Bienvenida y bienvenidos todos. Un gusto nuevamente estar en esta sesión. El tema del día de hoy, para concluir, estamos hablando de los gráficos. Los gráficos, pues ya son un poco más conocidos, que lo que hacen, pues es ayudar a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Ahí está, pues, para crear un gráfico. Debemos tener datos para elaborar un gráfico y fácilmente nosotros localizamos en la pestaña Insertar y si quisiéramos nosotros gráfico recomendado, pues ahí Excel nos recomienda algún tipo de gráficos y en el caso que deseemos personalizar los gráficos, también pues se pueden hacer. Aquí hay una nota bien importante que nos da un atajo para crear un gráfico mucho más rápido, que es con Alt F1. Cuando los datos se seleccionan, se presiona Alt F1 y se crea un gráfico inmediatamente. Pero es posible que no sea el mejor gráfico para los datos, porque con Alt F1 se muestra un gráfico automático, un gráfico predeterminado. Pero a partir de eso ya nosotros podemos hacer cambios de otro tipo de gráfico. Y dice ahí que si no ve un gráfico que le guste, seleccione la pestaña Todos los gráficos para ver todos los tipos de gráfico disponibles. Este es un tema un tanto sencillo, ¿verdad? Sin embargo, lo que más nosotros quisiéramos es que nos dieran como recomendaciones para la utilización de gráficos, ¿verdad?
Y algunos consejos, entonces. Pues, ¿cómo lo haríamos para cambiar elementos de gráfico? Se selecciona el gráfico. Si se quiere agregar una línea de tendencia, hay gráficos de manera predeterminada que ya están con la línea de tendencia. Se pueden agregar elementos de gráfico y pues elegir el tipo de gráfico que se quiera, lineal, exponencial, extrapolar lineal o media móvil, de acuerdo a lo que mejor represente los datos. Y este es el ejercicio que teníamos disponible en la plataforma. Bueno, de hecho, también este día enviaron un mensajito, ¿verdad? Que no se nos fuera a olvidar que hoy hay clase, ¿verdad? Y en efecto, ya ahorita pues ya tenemos a 17 participantes. Y quiero ver, aquí tengo un mensajito. Dice, buenas noches, fíjese que me está fallando mucho el wifi y no me carga para conectarme. No, sí, lastimosamente, aquí igual se fue un rato la energía, ¿verdad? Así que, pues igual son cosas que, no, que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces en el grupo nos decía, le recordamos que hoy tendremos clase, las indicaciones de siempre, conectarse a su clase de manera puntual. Conectarse la hora completa, 60 minutos de conexión. Conectarse con nombre completo, segundo. Y creo que este problema, si ya no lo tenemos, lo resolvimos creo que desde el inicio. Así que todos estamos, creo, de esta manera, cumpliendo las indicaciones. Espero que a esta altura ya todos hayan terminado la plataforma para que no haya ningún inconveniente, ningún retraso en el proceso, ¿verdad? Así que espero que hayan concluido con la plataforma y este sería nuestro último requisito, conectarnos este día los 60 minutos exactos. Bien, entonces tenemos como nuestro cuadro de ejemplo que hemos venido mostrando que son en este ejemplo 15 vendedores y un trimestre. Entonces, como son los gráficos, ¿verdad? Yo puedo seleccionar cualquier dato que se desee representar. Si de pronto quiero todos los datos, si de pronto quiero a un determinado vendedor, si de pronto queremos un determinado mes, pues ahí lo vamos seleccionando. Si selecciono todos los datos, veamos qué pasa. Y por ejemplo, estoy en la pestaña Insertar. Por ejemplo, aquí en Gráficos Recomendados. ¿Cuáles son los gráficos que Excel nos recomienda para esos datos seleccionados? Está el de columnas agrupadas. Se muestra, aquí tenemos una vista previa. Se muestran las columnas representando meses en diferentes colores, en el eje horizontal representando vendedores, en el eje vertical las ventas. Puede que esté claro, que se comprenda lo que está representando ese gráfico. Otra opción, el de líneas, cada línea con su color representando meses. El gráfico de columnas apiladas. Cada columna tiene un trozo en donde representa el mes. Áreas apiladas. Ahí están las áreas representando cada color los meses. Este se nota un poco confuso. Barras agrupadas. Barras apiladas. Y allí pues puede ir viendo, ¿verdad? Aquí hay una pequeña ayuda de los gráficos. El gráfico de dispersión se usa para comparar al menos dos conjuntos de valores o pares de datos. Úselo para mostrar la relación entre conjuntos de valores. Ahí le va dando la ayuda, ¿verdad? El gráfico de burbuja, gráfico de columnas 100% apiladas, le va dando breves consejos.
el gráfico de embudo, el gráfico de Pareto, automáticamente el gráfico de Pareto lo que hace es que ordena para que se note así, para que vayan las columnas descendentes, muestra porcentajes, muestra venta, muestra los vendedores. Entonces, lo que hace pues es hacer como una suma automática, ¿verdad? En este diagrama. Si no le gusta ninguno, decía la teoría, pues aquí está la pestaña de todos los gráficos. Y ahí ustedes pueden ir viendo. Hay unos gráficos, hay algunas veces que los gráficos en lugar de ayudar, a veces confunden. Entonces, por eso es bueno tener algunos consejos y algunas recomendaciones. Por ejemplo, para este voy a dejar el primero de columnas agrupadas. Ay, aquí me cayó encima porque pues no tenemos más espacio, pero ya saben ustedes que aquí podemos tener más espacio mostrando las columnas ocultas. Okay. Entonces aquí cuando seleccionamos un gráfico, se activan pestañas de diseño de gráfico, por ejemplo, y algunas opciones. Aquí, por ejemplo, está esta categoría de los diseños de gráfico en donde se agregan elementos de gráfico. También este más es equivalente a este comando. A la par del gráfico nos aparecen tres botones, el más, el estilo de gráfico y el filtro. Entonces, en más también nosotros podemos elegir elementos de gráfico. Aquí hay ejes, se los podemos quitar u ocultar. En este momento están sirviendo porque nos están representando los datos. Título del eje. De pronto queremos título del eje. ¿Qué está representando el eje horizontal? Es bien claro, ¿verdad? Y algunas veces es mejor. Entre menos elementos haya en los gráficos, mucho mejor. Entre más limpio se represente un gráfico, mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso, poner un título de eje a lo mejor puede estar de más. El título del gráfico, pues, aquí podemos ponerle ventas trimestral, por ejemplo. Hay algunas veces que los gráficos, nomás los vemos, pues se comprenden, ¿verdad? Etiquetas de datos. Mire qué confuso estaría si le dejamos etiquetas de datos. Tablas de datos. Barras de error, ahí le va como, véalo, el comportamiento de esa, ¿verdad? Líneas de cuadrícula, si digamos no quisiéramos que se vean las líneas de cuadrícula. Y en este caso la leyenda puede ser útil, porque la leyenda nos va mostrando cada mes. Línea de tendencia, ahí dice línea de tendencia para quién. Línea de tendencia para el mes 1, mes 2, o mes 3, mes 1, ¿verdad? Allí está una línea de tendencia. Y en cada uno de estos, si usted se fija, todo está conformado por objetos. Si hago un clic sobre el gráfico, pues esto selecciona todo el área del gráfico y nos muestra cuáles son los datos que están siendo representados en el gráfico, lo selecciona. Pero cada uno es un objeto. El título es un objeto, los valores, todo está compuesto de objetos que usted los puede cambiar. Que cuando hace clic derecho en cualquiera de los objetos, le va cambiando las opciones de clic derecho. Por ejemplo, este dice, dar formato al eje. Se habilita un panel a la derecha, en donde usted va viendo las opciones que va teniendo cada objeto.
Y asimismo voy haciendo clic en cada objeto y voy seleccionando. Va haciendo clic en cada una de las barras y vea que la barra anaranjada, claro está, está representando los valores del mes 2. Eje secundario, ¿verdad? Entonces, algunas veces aquí pues hay que hacer, hay que ver cuál es la opción que mejor va, ¿verdad? Aquí hay opciones de serie. Estas son cuestiones de formato, de sombra. Realmente esto es tan personalizable que usted simplemente tendrá que ir viendo qué le va mejor, ¿verdad? Entonces, allí tenemos el panel como para los formatos. Aquí, por ejemplo, hay diseños rápidos aquí, en esta parte de acá. Entonces, igual la va viendo, ¿verdad? No necesariamente va haciendo clic, sino solamente pasando el puntero sobre los diseños rápidos y usted puede ir viendo el comportamiento. Algunas veces sí podemos personalizarlo, pero en los diseños rápidos ya hay elementos que podría ser. Usted dice, bueno, este sí me puede funcionar, ¿verdad? Entonces ahí va pasando el puntero por los diseños y se detiene en el que le gusta. Puede cambiar los colores. Por ejemplo, acá dice el primero predeterminado dice paleta de colores 1, el otro dice paleta de colores 2 y ahí lo va bien. Paleta de colores 3, digamos, y que si quisiéramos dejar ese de paleta de colores 3. Y se cambian los estilos de diseño. Igual, los estilos de diseño, véalos como son también. Usted va pasando el puntero por alguno de ellos y usted va viendo el comportamiento. ¿Qué le va mostrando? Algunas veces los fondos negros ayudan porque resaltan la información del gráfico. Se ven un poco mejor, este por ejemplo. Luego están las opciones, dice acá, cambiar fila columna. Y mire lo que pasa, este puede ser que no sea tan, o sea, la lectura de ese gráfico es sumamente difícil, ¿verdad? Cambiar fila columna, ¿verdad? Así no es que se lea tan bien, pero es un poco más comprensible. Y es que como depende de lo que se quiera graficar, ¿verdad? Se pueden seleccionar los datos, ¿verdad? Por ejemplo, acá está seleccionando los meses. Aquí en las etiquetas del eje horizontal, seleccionando los vendedores. Y está mostrando rango de datos del gráfico. Si aquí se presiona cambiar fila columna, pues hace lo mismo que este comando que está acá. Voy a presionar cancelar y aquí se puede cambiar el tipo de gráfico. Cambiar el tipo de gráfico y aquí, por ejemplo, dice que este es un gráfico combinado. Digamos que en los gráficos combinados, aquí todos dicen columnas agrupadas. Pero de pronto usted dice, quiero que el mes 1, ok, se quede con columnas agrupadas. Que el mes 2 me dé, por ejemplo, este de líneas. El mes 2. Que el mes 3 lo represente con este de área. En el gráfico combinado, digamos, usted puede hacer eso, ¿verdad? Es decir, el mes 1 está representado por columnas, el mes 2 por líneas y el mes 3 por áreas, ¿verdad? ¿Qué sucedería si hacemos esto? Bueno, ya le voy a mostrar algunos consejos, que es lo que le decía, ¿verdad? Algunos consejos para hacer mejores gráficos. Entonces, ahorita, digamos, yo quiero dejarlo así, voy a presionar aceptar. Y ahora, pues, la representación ya está un poco diferente. Tal vez más comprensible, porque ya sabemos qué es lo que está representando cada uno de los meses, ¿verdad? Un tipo de gráfico combinado. También podemos hacer que el gráfico, por ejemplo, se mueva a otra hoja. Si presiono aquí en mover gráfico,
como si ahorita está como objeto en esta hoja llamada tablas, pero si lo quiero en una hoja nueva y le quiero dar un nombre y le quiero poner, por ejemplo, análisis, análisis y presiono aceptar, este gráfico se va a otra hoja que acabo de nombrarla como análisis, ¿verdad? Ahí está. También nos decía que, por ejemplo, si queremos solamente ver los datos del vendedor 1, hay un atajo en el que nos decía la teoría que es Alt F1. Rápidamente nos muestra con Alt F1 un gráfico rapidito. Y ese es el gráfico que siempre les va a mostrar. Por eso es que en la teoría decía, con Alt F1 ustedes pueden tener un gráfico así, rapidísimo, sin andar haciendo clic en insertar, escogiendo. Si no le gusta, lo cambia, ¿verdad? Entonces, con Alt F1 ese es el gráfico rápido del vendedor 1, su comportamiento en meses y ya puede aplicar todas estas opciones. Aparece también la pestaña de formato en la que puede ir explorando también, ¿verdad? Si quiere insertar formas, si quiere rellenar formas, como son objetos, esta pestaña de formato es propia para los objetos. Entonces, como los gráficos son objetos, estas opciones nos muestra, ¿verdad? Para los objetos. Queremos solamente, por ejemplo, a un mes, es un mes nada más, Alt F1. Yo presiono FN también porque la laptop me dice que para F1 tengo que presionar FN, que es la segunda función. Entonces, por eso es que yo presiono Alt F1. Entonces, ahí está el gráfico rápido. Alt F1, presentando datos solamente del mes 1. Y como les decía, cuando usted hace clic derecho, no solamente hablando de gráficos, hablando de cualquier tema, de cualquier cosa, cuando usted presiona clic derecho, las opciones que le muestra son contextuales. Entonces, muchas veces ayuda que usted en cualquier acción que esté haciendo, cualquier programa, cualquier cosa en la que esté trabajando, revise las opciones que hay en clic derecho y muy probablemente van a ser las opciones más rápidas que usted anda buscando. Entonces, el clic derecho también usted utilícelo frecuentemente porque ayuda muchísimo con las opciones presentadas de acuerdo al contexto. Y de hecho, precisamente el clic derecho se llama así, menú contextual, porque las opciones se ajustan de acuerdo al contexto que esté seleccionado. Fíjense que quiero mostrarles una plantilla disponible en Excel, allí en su Excel, porque esa plantilla es tan útil para que usted tome consejos para gráficos. Hay una plantilla que se llama, se la voy a escribir aquí porque esa, si el tiempo nos da, me voy a pasar a esa plantilla, pero quiero empezar con otra. Le voy a dejar esta, así se llama, 10 sugerencias para gráfico. Así se llama la plantilla. Revísela. 10 sugerencias para gráfico. Pero yo quiero que vayamos ahorita a una que se llama Más allá de los gráficos circulares. Le da unas sugerencias y unos consejos sumamente útiles para representar sus datos. Estas son las dos plantillas que le dejo para que las pueda revisar. En este momento voy a abrir la de, me voy a ir aquí a Más plantillas. Y voy a escribir, aquí está, más allá de los gráficos circulares. Ya la tengo abierta, pero creo que ustedes no la están viendo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir porque como es un nuevo archivo, entonces
voy a compartirles esa plantilla. Necesita gráficos circulares maestros. En este tutorial le mostramos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. Entonces, tenemos que comprender que no todos los gráficos me van a representar exactamente lo que deseamos representar. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la hoja 1. En la hoja 1 encontramos que lo primero que deberíamos de comprender es cuándo debemos usar un gráfico circular. Pues como el gráfico circular a veces nosotros decimos es tan comprensible, pues cuando queremos mostrar partes o segmentos que componen un todo. Usted se va a tomar el tiempo para ir revisando las sugerencias del experto. Vea que esta gráfica muestra ventas de 4 vendedores y se muestra el nombre del vendedor y el monto de ventas de ese mes y de ese año. Entonces, en la hoja número 2, dice que antes de crear un gráfico circular, asegúrese de que los datos están configurados correctamente. ¿Y cómo es eso que vamos a configurar esos datos? Cree una columna de categorías y una columna de valores. Hasta ahí creo que estamos bien. Aquí están las categorías que son los vendedores y los valores de venta de ellos. Entonces, eso es cómo configurar los datos. Lo que decíamos al inicio, para hacer un gráfico, tengo que tener datos porque ¿qué voy a representar? El gráfico es un resultado de datos organizados, ya sea en una tabla o en un simple rango de datos. En la hoja 3 dice que otro elemento que debe realizarse previamente, escriba un título encima de los valores. Por lo tanto, el título del gráfico circular pasará a ser descriptivo. Un gráfico necesitamos colocar un título para que se comprenda la representación de los mismos. Poner un título de lo que está representando. Número 4. Un último paso antes de crear un gráfico. Ordenar los valores de mayor a menor. Algunas veces no contemplamos estos consejos. ¿Tenemos los datos? Claro está. Deberíamos tener como los datos originales y quizás hacer una copia de ellos para venir a hacer esta configuración. Ordenar los datos de mayor a menor. De esta forma, los sectores se podrán leer fácilmente en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, lo que va haciendo el gráfico circular, que cuando se ordena de mayor a menor, la porción o el segmento más grande siempre lo va dejando acá, que es el más visible. Es como nuestra tendencia visual. Nosotros cuando vemos algo, casi siempre vemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es nuestra tendencia. Entonces también hay que pensar en este tipo de cosas. Entonces va disminuyendo, los segmentos van disminuyendo de acuerdo a los valores. Entonces revisamos ese tipo de cosas. Número 5. Aquí hay un procedimiento para que hagamos la práctica. En la celda C11, escriba un título descriptivo como ventas de abril 2019. Y lo vamos a ir haciendo. Ventas de abril de 2019. Ahí están los vendedores, están los datos. Dice el paso 2. Ahora haga clic con el botón derecho en cualquiera de los números. Y vamos a seleccionar ordenar de mayor a menor. Clic derecho. Ordenar de mayor a menor.
y ya están ordenados los datos. Número 3, seleccione una de las celdas con números. Luego en la pestaña Insertar, haga clic en Gráfico Circular. Insertar, Gráfico Circular. Algunas veces decimos, vamos a elegir este porque se ve más bonito. Pero tenemos que valorar y evaluar entre lo bonito y lo funcional. Lo bonito es importantísimo. La apariencia es muy importante de cómo vamos a representar nuestros datos. Pero en este caso vamos a atender la indicación de seleccionar únicamente este que dice circular. Y ahí está el gráfico circular. El gráfico 2D. El 3D nos gusta más, pero ya vamos a descubrir ¿cuál es el problemita del gráfico 3D? Mueve el gráfico circular, ahí pues ya es una cuestión de posición. Y dice, en la pestaña diseño de gráfico, cambiar colores para seleccionar un con. Si quieren ustedes, ¿verdad? Pueden seleccionar cualquier estilo de diseño, diseño rápido, lo que ya vimos. Estas opciones que ya las vimos, ustedes las pueden cambiar, personalizar o a su gusto o a la mejor representación. En la número 6. Ya ha creado un gráfico circular, pero podemos mejorarlo aún más. Una manera de hacerlo es etiquetar directamente los segmentos con las etiquetas de datos. Lea cómo realizar esa opción. Probar esto a continuación. Dice, vamos a agregar etiquetas de datos. Quiero ver, creo que en la 7 está. Ya están las etiquetas puestas que muestran valores. Y las categorías, los vendedores nos están representando como una leyenda. Aquí nos dice qué deberíamos hacer. Aquí nos dan los pasos si quisiéramos cambiar las propiedades. Y eso lo tenemos en la hoja 8. Ya aquí ya están aplicados los pasos que dice aquí en la hoja 8. Que las etiquetas de datos también pueden mostrar porcentaje. Estas etiquetas están mostrando dinero por el momento, pero pueden mostrar porcentaje. Vamos a, esto que dice, pruebe esto, lo vamos a hacer nosotros en la práctica. Aquí todavía nos está dando como los consejos a seguir en los gráficos circulares. Aquí tienes un consejo. Utilice color para enfatizar y atenuar segmentos. Esto es útil cuando el gráfico está en una diapositiva de PowerPoint y necesita que la audiencia se centre en uno de los segmentos. Ese es un concepto. Ahora vamos a practicar el uso de color para enfatizar y atenuar segmentos. Y ya vamos a practicar lo de los elementos que nos decía en las hojas anteriores. Uno, haga clic con el botón derecho en una de las secciones. Vamos a elegir formato de serie de datos. Formato a serie de datos. En el panel formato, vamos a hacer clic en relleno. Solo vamos, aquí tengo seleccionada la serie, porque decía solamente un segmento. Voy a seleccionar este donde dice Alberto, porque si dice, haga clic en una de las secciones. Si hacemos clic en el gráfico, hacemos clic en el área. Si hacemos clic en el círculo se selecciona todo el círculo. Si vuelvo a hacer clic en un sector, se selecciona solo ese sector. Y acá nos dice, aquí le podemos dar relleno. ¿Qué relleno le queremos dar? Bueno, le cambiamos color y le damos un color más visible a lo mejor. Entonces ahora se tiene un sector más... Y podemos poner en gris los demás, ¿verdad? Si no queremos que se vea, por ejemplo, los demás sectores, los ponemos en gris.
momentito. ¿Verdad? Ponemos en gris los demás sectores si queremos solamente resaltar uno, ¿verdad? En gris, por ejemplo. Ah, es que ahí en, a ver, solo tenía que seleccionar ese segmento. Y por ejemplo, le damos un gris. Y ahí está resaltado un segmento del círculo. ¿Qué más podemos hacer? Vean que si arrastramos, yo lo que hice fue arrastrar. Si quiero apartar ese segmento, ahí puedo también hacer ese tipo de cosas en los gráficos circulares. En la hoja número 11, ya hicimos esta práctica, en la hoja número 11 nos va a seguir dando sugerencias. Considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos. ¿Por qué? Algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular. Y quiero que se vaya fijando. No es casualidad de que solamente tenemos cuatro datos en un gráfico circular. Es porque es la mayor recomendación. Un gráfico circular, si tiene más de cuatro datos, muy posiblemente lo leamos, pero pueda que no sea lo mejor representar más de cuatro datos en un gráfico circular. Entonces dice que también se puede probar mostrar un gráfico de anillos. Aquí puedo presionar siguiente también porque me lleva a la hoja 12. Y vamos a practicar la creación de un gráfico de anillos. Haga clic dentro de los datos. Insertar, ahí nos va diciendo el procedimiento, circular y vamos a seleccionar el de anillos. Si es necesario, mueve el gráfico. Y luego vamos a hacer clic derecho y vamos a seleccionar formato a serie de datos. Y aquí en el tamaño del agujero del anillo tiene 75%. Le vamos a escribir 50%. Y ese es el tamaño del orificio o el tamaño del agujero. Ahora dice, haga clic. Voy a hacer esto más acá. Haga clic con el botón derecho. Agregar etiquetas de datos. Aquí dice agregar etiquetas de datos. Y dice que vamos a seleccionar formato a etiquetas de datos. Agregar etiquetas de datos. Ahí están las etiquetas. Luego en las etiquetas, formato de etiquetas de datos. Y vamos a activar las opciones de etiqueta. ¿Qué quiere activar? Valores de celda. Seleccionar el rango. Se selecciona el rango del de los datos que están alimentando el gráfico. Nombre de la serie. Mire, si activo la casilla nombre de la serie, me muestra esto. No estaría tan bien, ¿verdad? Si hago eso. Si presiono nombre de la categoría, pues ahí están los datos. O están mostrados los nombres del vendedor con sus importes. Pero también nos recomienda que el separador, aquí hay un separador entre el nombre y la venta por un punto y coma, pero que el separador mejor sea una nueva línea para que se vea mejor. Entonces ya ahí ya se puede, ahora ya vea que este elemento está de más. Porque si los nombres ya aparecen en el gráfico, ya aquí no se necesitan. Entonces, eliminamos lo que está sobrando o lo que se está repitiendo para tener más limpia el área del gráfico. En la hoja número 13, aquí están entonces los ejemplos de los problemas que debemos evitar. Entonces, decíamos que algunos gráficos, lejos de ayudar,
lo que generan es confusión. Vean que ya sabemos nosotros quién es el que vendió más, es Bartolomé. Pero en este gráfico pareciera que Alberto tiene más ventas. Entonces, esa es un poquito la falla del gráfico 3D, que da una apariencia que confunde. Ya no se diga este gráfico. Ahí estamos queriendo representar un montón de datos en un gráfico circular, imposible de leerlo. Este gráfico también está, a pesar de que están las señalizaciones, y se puede decir, es que vendieron casi igual, la verdad que sí, hay tres vendedores con 200, 200 y 200. Pero es un poco difícil la lectura de ese gráfico. En la hoja número 14 dice cuáles son los problemas. Verifiquemos entonces el problema. Aquí está explicado. Aquí se nota como si eBay hubiese vendido más, cuando en realidad Joy ha vendido 800 e eBay ha vendido 700. Entonces, este es uno de los problemas visuales que tiene este tipo de gráfico. En la hoja 15, pues dice aquí, el problema es que aquí hay demasiados. Y la solución sería mejor en este caso utilizar un gráfico de columnas. Y como ya vimos en los primeros consejos que lo mejor es ordenar los datos de mayor a menor, entonces esto se aprecia mucho mejor que este gráfico de la izquierda. En la hoja número 16 vamos a practicar esto. Haga clic en el borde del gráfico para seleccionarlo. Seleccionamos el gráfico y en diseño de gráfico, aquí en la pestaña, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Y seleccionamos el de columnas. Puede ser este o puede ser este. Este nos deja los... Fíjense que este está como repitiendo los datos porque en las etiquetas está el nombre del vendedor y en el eje también. Aquí no nos está dando el nombre de vendedores, ¿verdad? Pero esto lo podemos arreglar. Entonces selecciono columnas y ya pues aquí usted sabrá qué arreglar. Ya sabe cómo arreglar las etiquetas, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, doy clic derecho y dice formato de etiquetas de datos. Aquí ya sabe que si usted le quiere quitar el nombre de la categoría, porque de todas maneras el eje ya los tiene, ahí usted decide qué le quiere dejar. O si quitamos los nombres del eje, ¿verdad? Ahí simplemente yo lo que hice fue seleccionar como cada cosita de esas son objetos que pueden personalizar. Entonces yo selecciono los nombres, presiono la tecla suprimir y he suprimido los nombres del eje porque están aquí. Entonces ahí es decisión qué le parece mejor. En la hoja 17, que hay otro problema con los sectores circulares. Están súper iguales, ¿verdad? No se ve exactamente cuál es el vendedor que destaca o cuál es el vendedor que necesita ayuda. Miguel, el vendedor destacado con este tipo de gráfico ya es más fácil verlo. Y hay que capacitar a él y por qué está pasando. Que está, no está vendiendo mucho. Por ejemplo. Luego, en la siguiente hoja, practicamos. Nos da los consejos y nos da la práctica. Haga clic en el borde. Seleccione diseño de gráfico. Lo cambiamos a barras. Aquí está barras. Y seleccionamos, ¿verdad? Lo hemos cambiado. De ahí dice que vamos a seleccionar el formato de etiquetas de datos. Y vamos a cambiar aquí el valor. Vamos a activar esta opción de etiqueta, la casilla valor.
Y si nosotros queremos, no queremos mostrar líneas guías, pues igual las quitamos, ¿verdad? Entonces aquí está también. Quizás está más descriptivo, ¿verdad? Está mejor apreciado el nombre del vendedor con el monto. Podemos desactivar el nombre de la categoría, aunque dice que activemos la casilla de verificación del nombre. Esos dos. Y dice en el número 4, eliminemos entonces esto porque está repetido. Y es mejor hacer eso para tener un gráfico un poco más limpio. Ah, parece que me está haciendo otra selección. Ahora sí. Tiene un proceso lento de respuesta. Este también se puede eliminar porque de todas maneras, perdón, ahí están los mundos, ¿verdad? Entonces se puede eliminar también. Entonces es un gráfico más comprensible, con un área más limpia. En la hoja número 19 tenemos otro problema de los gráficos circulares, que hay una sobrecarga. Se quiere representar 3 años y 3 productos. Entonces, cada gráfico de estos está representando, dice, el uso de varios círculos en la misma hoja puede ser comprensible porque en el 2018 vamos comparando la franja, ¿verdad? Los tulipanes se vendieron más en el 2018 que en el 19 y en el 20. Las rosas han tenido un aumento cada año en sus ventas. Podría ser funcional. Pero dice que nos va a dar porque como hay una sobrecarga, dice, de información o de datos, en la siguiente hoja nos da un mejor consejo. Dice que vamos a hacer lo siguiente. Hacemos clic en los datos cuando tengamos este tipo, que tengamos que hacer una comparación de productos en diferentes años. En insertar, vamos a presionar sobre este y vamos a elegir columna 2D. Quiero ver cuál es el que nos dice después. Ajá, vamos a ver. Insertar columna 2D. Veamos el comportamiento. Aquí nosotros podemos irlo viendo, ¿verdad? Columnas agrupadas. Columnas apiladas. Porque ese es el icono que estaba representando, ¿verdad? Solo quiero verificarlo otra vez si justamente es ese o puede ser este. Voy a dejarlo. Esta representación, voy a dejar los dos. Esta representación podría ser un poco más comprensible. Ya que en un mismo gráfico sin necesidad, a ver, voy a, sin necesidad de tener gráficos individuales, en un mismo gráfico podríamos ver como el segmento o el comportamiento del gráfico, ¿verdad? Ahí pues se ve claramente el aumento de ventas que tuvo el producto de las rosas, que los tulipanes tuvieron una baja en sus ventas. Y que los irises, dice, tiene como una venta variada, ¿verdad? Un comportamiento variado en los años. Recuerde que se puede escribir los títulos de qué es lo que estamos representando, ¿verdad? También se pueden agregar etiquetas. Aquí usted ya puede agregar elementos aquí, ¿verdad? Y decir, vamos a agregar etiquetas de datos, ¿verdad? Y ahí perfectamente estamos viendo el porcentaje en las columnas. Entonces es preferible verlo así que verlo como en la hoja anterior. En la siguiente,
en la siguiente hoja, cuando tengamos la necesidad de representar datos jerárquicos, un gráfico circular puede intentar visualizar esto, pero seguirá siendo firme para sus raíces y usar solo una columna de categorías y una columna de valores. Entonces, fíjense. Aquí están los campus, están los tipos, los representantes y las ventas. Muchos datos que representar como para hacerlo en este tipo de gráfico. ¿Cómo resolvemos el problema? En la siguiente hoja nos muestra que un gráfico de proyección solar puede ser el ideal cuando tengamos este tipo de datos a representar, que es como el anillo externo, es un gráfico de anillos con arcos de diferentes tamaños y los anillos internos visualizan la jerarquía subyacente. Aquí puede ver que el gráfico empieza con los diferentes campus de adentro para afuera. Ahí están los diferentes campus. El siguiente círculo representa el tipo de negocio, de ese campus. Está representado el amarillo y están representados estos. Entonces es un poco de, es más fácil, la lectura es un poco más fácil. ¿Y cuáles son las ventas? De acuerdo al tipo de negocio, ¿verdad? Ventas de la semana 1, dice, y ahí está representado por colores y es mejor, ¿verdad? Porque está sectorizado. Entonces, este gráfico se llama un gráfico de proyección solar que permite visualizar datos jerárquicos. En la siguiente hoja tenemos la práctica. Hacemos clic en el borde del gráfico para seleccionarlo. Vamos a diseño de gráfico. En cambiar tipo de gráfico, vamos a elegir el que se llama proyección solar. Agregamos el gráfico. Y ahora pues hay que agregar las etiquetas. Lo podemos hacer con este más, etiquetas de datos, y ya estamos. Entonces dice que podemos en las etiquetas de datos, clic derecho, formato de etiquetas, podemos seleccionar el nombre de la categoría y también podemos seleccionar el valor. Y si queremos que el separador sea de nueva línea, veamos cómo está mejor todavía, más comprensible. Ahí está el gráfico de proyección solar. En la siguiente hoja dice que una última cosa antes de irte. A veces es posible que tenga datos que no se resuman aún. En estos casos debe crear un tipo de gráfico especial. Datos de gráfico dinámico. Tienen meses, representantes y ventas. Ya usted sabe, por lo poco que hemos visto de las tablas, aquí ya ve usted la diferencia. Este es un rango de datos y esta es una tabla dinámica de esto, ¿verdad? Mire, ¿cuántas veces aparece Eric aquí? Aparece 3 veces. La tabla dinámica está resumiendo los datos de Eric. 20, 50, 50. Y tiene una suma de 120. Vamos a hacer la práctica en la siguiente hoja, a practicar la creación de un gráfico dinámico. Hacemos clic en los datos, insertamos el gráfico dinámico, casi siempre va acompañado, las dos cosas van como juntas, la tabla con el gráfico. Entonces, si elegimos insertar gráfico dinámico que está aquí, gráfico dinámico, tabla dinámica, de todas maneras lo adjunta. Gráfico dinámico, ¿cuál es el rango? Solo verificamos. Automáticamente Excel detecta cuál es el rango. Verificamos que sea el correcto. Dice, haga clic en hoja de trabajo existente. Si queremos el gráfico en otra hoja o en esta hoja. Nos está diciendo que pongamos el gráfico en la celda F18.
F18 y presionamos aceptar. Y ven ustedes que allí nos agrega tanto el gráfico como el campo de la tabla. Pero lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a seleccionar representante. Y ventas. Automáticamente los valores numéricos se van al área de valor. Recuerde que estos también usted los puede arrastrar a las diferentes áreas del gráfico o de la tabla. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el gráfico dinámico. Y, por ejemplo, dice acá, haga clic en el borde del gráfico. Luego en la parte superior en diseño, cambiar tipo de gráfico. Cambiar tipo de gráfico y nos está diciendo que elija la primera opción, circular bidimensional, y haga clic en aceptar. Circular bidimensional y haga clic en aceptar. Vaya, aquí existe un filtro, no que no se pueden los anteriores, porque los anteriores también tienen filtro. Si usted se fija un poquito la diferencia entre el gráfico dinámico y un gráfico normal, quiero ver, está bien, no. Por ejemplo, este está en la hoja 25, ¿verdad? En la 16. Aquí tiene estos tres botones para los elementos, para los estilos y para los filtros. En el gráfico dinámico, el filtro aparece aquí adentro. Básicamente se comporta similar. Entonces usted puede decir, quiero ver solamente a Jorge. Pues ahí no es por el tipo de gráfico. Solo a dos, por ejemplo. Usted puede hacer ese tipo de comparación en este filtro. En el otro igual puede hacer ese tipo de comparación, ¿verdad? Entonces dice aquí, agregamos las etiquetas de datos, agregar etiqueta de datos, y allí están como las ventas, ¿verdad? Las ventas representadas en ese gráfico. Estas son como las mejores recomendaciones para los gráficos circulares, sobre todo. Y en la otra plantilla que les sugerí que revísela, la de los 10 sugerencias para gráficos, le va a ir muy bien acatando las recomendaciones y los consejos, y claro está, no hay nada mejor que la experiencia. No hay nada mejor que usted se ponga a practicar, porque si no practicamos, no terminamos de entender. Así que el día a día le va a ir dando la práctica y pues váyalo haciendo. Recuerde hacer el laboratorio, ¿verdad? El laboratorio de este día. Y pues estaríamos concluyendo el tema de los gráficos de este día. Y así estamos concluyendo este curso de nivel básico. Pues cualquier cosa a la orden, ¿verdad? Yo les felicito por haber llegado hasta aquí. Les agradezco muchísimo su asistencia por haber llegado hasta acá. Así que ha sido un gusto y a la orden. Gracias, maestra, y feliz día. Gracias. Gracias, maestra. Felicidades. Gracias. Felicidades a ustedes por haber concluido. Que pasen buenas noches. Maestra, feliz noche. Gracias. Buenas noches. ¿Tenía algo que decir? Sí, solo una consulta. Sí. Estábamos hablando que era el nivel básico número 1, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vamos a saltar de un solo al básico 2 o de un solo al intermedio? Al intermedio. Ah, sí. Va. O sea, solo lo van a dividir en 3, digamos. En 3. Básico. Pensado. Medio y avanzado, correcto, así es. Así que espero que ya se hayan inscrito, que hayan terminado y que espero que les vaya muy bien.
Sí, creería yo que vamos a descansar una semana más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos. Uh-huh. Algunas veces dos. Espero que el trámite sea un poco más alto. Okay, así que gracias. Esperen el intermedio, ¿ok? Ha sido un gusto. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos.